placa, Argentina va a superar en la jornada de hoy las 40 millones de dosis en territorio nacional. Hoy por el dengue en la Argentina que por la coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda, es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata virus. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Nosotros de entrada administramos bien la pandemia. A la familia le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Somos los gobernantes de la pandemia. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. El sistema sanitario también se ha relajado. Que no nos acostumbremos a convivir con 300 o 400 muertes diarias. Cuidémonos entre todos y todas. Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia. La consigna es no los liberen y es un pedido directo al poder político y también a la justicia para que no liberen a la cantidad de presos que algunos ya están liberados y hay proyectos de liberarlos en las próximas semanas. La excusa es el hacinamiento y el tema del coronavirus adentro de las cárceles. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Resolución 35, portal de comprar, licitación del Ministerio de Salud. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué? Peles de madera pulida, 10.000 unidades, 13.371.000 pesos. Este país se va a la mierda. Ahí estamos viendo justamente la salida de Ginés González. Atención, García saludando. Momento. Ginés, 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 ¿puede explicar la aplicación de vacunas? A la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo, más que un gobierno, hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada?